Hola, ¿cómo estás? Bueno, en este video te voy a hablar del nuevo Ford Mustang 5.0 litros, 486 caballos de potencia, motor Coyote, nuevo motor Coyote heredado o mejorado del Mach 1. Te voy a hablar de todo lo concerniente al motor y a los sonidos de escape. ¿Te interesa comprar un Mustang GT 5.0 2024? Deberías ver este video. Este es el motor del Ford Mustang 2024. Es un motor totalmente nuevo, motor Coyote 5.0 litros V8 EFI de cuarta generación. Tenemos un motor 5 litros y bueno, 8 en V longitudinal. La potencia es de 486 caballos y los haces a las 7250 revoluciones por minutos. El torque es de 418 libras pie, que las haces a las 4900 RPM. Aquí debajo te dejo el torque en Newton. Su relación de compresión es 12.0, 2.1. Bueno, ¿y cómo es la admisión de aire? Caja de entrada de aire doble y diseño de cuerpo de doble acelerador que ayudan a minimizar la pérdida de inducción al permitir tasas de flujo de aire más altas. Su sistema de suministro de combustible es dual con inyección directa de alta presión e inyección de combustible en puerto de baja presión, que ofrecen mayor torque a bajas revoluciones por minuto y mayor potencia a altas RPM. Y el material del bloque y de las culatas está construido en ambos elementos en aluminio. En cuanto a su bloque y culatas, construcción de ambos elementos en aluminio que ayudan a reducir el peso para favorecer así la eficiencia de este gran motor Coyote. El árbol de levas es doble árbol de levas en cabeza DOHC con 4 válvulas por cilindro. Levas de admisión 2 por cilindro, 37.7 milímetros de diámetro. Levas de escape 2 por cilindro, 32.0 milímetros de diámetro. Y bueno, el tipo de combustible se recomienda gasolina sin plomo premium o extra de 93 octanos, 93 RON. Este es el sonido de este espectacular motor Coyote 5.0 litros. Tienes esta barra que te ayuda a estabilizar. Por debajo tienes una barra estabilizadora, pero también tienes esta por arriba del carro. Además tienes esta otra barra extra. Líquido de frenos, frenos ABS, aquí van los amortiguadores. Líquido refrigerante. Ese es el medidor del aceite del motor. Este motor es heredado prácticamente del Mach 1, lógicamente está reformado. Tienes doble sistema de respiración. Eso es novedoso en este nuevo Ford Mustang. Ves cómo trabajan las correas, el radiador, agua para limpia parabrisas, sistema eléctrico. Aquí suministras el aceite del motor, válvulas amortiguadores. Y aquí debajo está la batería del Ford Mustang. Ahí está la batería. Este es un sistema que regula la temperatura del motor e insonoriza el ruido del carro. Tienes estos respiradores funcionales y tienes gatos que te ayudan a levantar la tapa del motor de este espectacular motor Coyote. Así luce este respirador funcional espectacular de este Ford Mustang GT 5.0 2024.
Miren esa excelente parrilla. Bueno, vamos a pedir a Geber que nos ayude a hacer el encendido a distancia, pero también hay una función extra que tiene este Ford Mustang 2024 que es notable. Bueno, vamos a encenderlo a distancia. Hundimos el botón de bloqueo y dos veces el botón 2X. Y ahora lo que vamos a hacer es que... vamos a esperar a que caliente un poco. ¿Qué haces? Uno un bloqueo arriba, un desbloqueo arriba y un bloqueo abajo. Y ahora a cada vez que... O sea, pero ¿cómo es lo que haces? O sea, no entiendo. O sea, para que suene, ¿qué es lo que haces? Y mira este y este. Y suena más duro y eso. Sí, claro, ya acelera solo. Y bueno, ¿qué tal? Espero te haya gustado. Considera suscribirte a este tu canal FBSM Autos con Carlos Morelos. Y nos vemos en una próxima entrega. Recuerda que si quieres un Mustang, yo te puedo ayudar. 301-349-7246. Te colocamos este carro en cualquier parte del país. Te lo matriculamos en cualquier parte del país. La garantía es de cobertura nacional. Y bueno, para mí me va a encantar muchísimo poder atenderte. Pruébame, te demuestro que te daré el mejor trato para ti, el mejor precio. ¿Listo? Considera suscribirte a este tu canal FBSM Autos con Carlos Morelos y activar la campanita de notificaciones en todas. No olvides darle un like si te gustó el video y dejarnos tu comentario y compartir esta publicación en todas tus redes sociales, en tus estados de redes sociales, si te sientes agradecido por este video, por la información que te suministró este video. Nos vemos, chao.